Muy buenas tardes. Un 13 de mayo hace 35 años, Juan Pablo II se salvó de morir en el día en que la Iglesia celebra a la Virgen de Fátima. Cuando el Santo Padre recorría la plaza de San Pedro a bordo del Papamóvil, saludando a los peregrinos, fue herido gravemente de bala por los disparos del turco Ali Agca. Fueron 4 balas las que alcanzaron, 2 de ellas se alojaron en su intestino, otro impactó en su brazo derecho y la cuarta bala en la mano izquierda. Cada 13 de mayo se celebra en todo el mundo la fiesta de la Virgen de Fátima, en memoria de su primera aparición en las colinas de Cova de Iría, Portugal, en el año de 1917. No tengáis miedo, no os hago daño, dijo la Virgen María en aquella ocasión a los 3 pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco, quienes contemplaban a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Y con estas imágenes y con este recuerdo de hace 35 años exactamente, le damos a usted la más cordial bienvenida a esta emisión de Telediario. Dianita, muy buenas tardes. Luis, qué gusto saludarte. Muy buen provecho para todas las personas que ya se disponen de disfrutar del almuerzo en compañía de toda la familia. Hoy, 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Día también de fiesta para todo el pueblo católico. Por supuesto. También hay que darle la bienvenida a nuestro compañero Gadiel Álvarez, que está muy guapo. Como dice Francisco Almedo, listo, presto y dispuesto para informarnos. Gadielito, bienvenido. ¿Cómo estás? Gadiel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Ya estamos todo el equipo preparados para la información actual. Y precisamente vamos directamente a enterarnos qué es lo que está sucediendo en el mundo entero con los titulares de este día. Magistrado Vladimir Aguilar renuncia a la Corte Suprema de Justicia menos de 24 horas después que el Congreso integrara comisión pesquisidora. Ministerio Público y diputados ratifican denuncia contra Vladimir Aguilar. Autoridades decomisan más de $1,000,000 en San José Pinula. Autoridades en alerta para prevenir estragos en varias comunidades con el inicio de la época ciclónica que se instala a partir de la próxima semana. Vecinos de la colonia Berlín en Misco alarmados ante la presencia del cuerpo de un hombre a orillas de la calle principal. La pasión por la gastronomía guatemalteca la han hecho una mujer destacada. Conozca la historia de Ana María Cabrera, hoy entre nosotras. En noticias del mundo, fuerte incendio consume vertedero de llantas más grande de Europa. En Telediario Deportes, de ganar la Liga Española, el Barcelona no podrá celebrar el título del fútbol español. Inicio a nuestra información y tal como les decíamos en nuestros titulares, el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado a la orilla de la carretera en una colonia de Misco. Aún se desconocen las causas por las que la víctima fue atacada. Aún no amanecía del todo cuando alarmados vecinos de la colonia Berlín en jurisdicción de Misco llamaron a socorristas ante la presencia del cuerpo de un hombre fallecido a la orilla de la calle principal. Los bomberos voluntarios de la 22 compañía fueron destacados a la calle Empagua a bordo de la unidad 1093, donde se nos informó que había una persona de sexo masculino tirada en la cinta asfáltica. Al presentarnos al lugar, pudimos constatar de que era afirmativo, se encontraba una persona de sexo masculino tirada en la cinta asfáltica, por la que ya no se pudo hacer nada, ya no presentaba signos vitales. Asimismo tenía un costal en la cabeza, pero por el momento no ha sido identificada. Estamos ya aquí con el Ministerio Público para que ellos hagan su trabajo. Fiscales del Ministerio Público mantenían un acordonamiento en el sector con la finalidad de llevar a cabo las pesquisas. Vecinos indicaron que ignoraban si este hecho se trataba de alguna intimidación, ya que ninguno ha manifestado tener amenaza alguna. Telediario, información actual. Ustedes, estamos en la época de los incendios forestales y justamente se dio uno en la zona 7. Ahí está nuestra unidad móvil. Mi compañero Jorge Navarijo nos da detalles de lo que está ocurriendo en ese lugar. Jorge, adelante, te escuchamos.
Así es, muy buenas tardes, gracias por su sintonía. Nosotros llevando información con la unidad móvil. En este momento nos encontramos a inmediaciones del anillo periférico en la colonia conocida como Colonia Shell, uno de los varios asentamientos ubicados aquí, justo a inmediaciones del puente Martín Prado Vélez, o mejor conocido como el puente El Incienso. En este momento, elementos de los bomberos voluntarios se encuentran sofocando las llamas que consumían pues el pasto seco ubicado en este sector, y bueno, el temor era pues bastante alto debido a que este podría propagarse a las viviendas que se encuentran ubicadas en este asentamiento. Ya en este momento pues tenemos información de que el mismo ha sido controlado, sin embargo, de manera preventiva pues está rociando agua, varias motobombas fueron requeridas en este lugar. Amigo, por favor, si nos pudiera poner al tanto de cómo va el trabajo para sofocar las llamas. Sí, la verdad que gracias por la información, para que la población se entere también. Ya llevamos el 75% controlado, ya que el tipo de terreno no nos ayuda y el tipo de viento también, que va cambiando por varios sectores, que nos está llevando las llamas por un lugar aledaño donde sí hay viviendas, en la cual hay personal capacitado en ese lugar donde está siendo controlado para que las llamas no lleguen a las viviendas. ¿Fue necesario evacuar a alguna persona o alguna vivienda resultó con daños? Hasta el momento solo información se le dio en el momento que se le va a avisar de alguna alarma necesaria. Bueno, muchísimas gracias. Es información que uno de los elementos del casco negro se encuentra proporcionándonos, dándonos detalles en relación a cómo se realiza este tipo de trabajo. Y bueno, de como les comento, pues en este momento ya prácticamente están sofocadas las llamas. Pues algunos vecinos se alertaron cuando vieron arder pues el pasto seco que se encuentra presente en este lugar. Es parte de la información que les queremos compartir en esta edición de Telediario al Mediodía. Nosotros regresamos allá al estudio principal. Jorge, muchísimas gracias. Afortunadamente no hay mayores consecuencias. Vamos a continuar con más aquí en Telediario. Así es, y debido a las frecuentes denuncias por parte de los vecinos de la presencia policial ha aumentado en la denominada Zona Roja en Misco. Las constantes amenazas de grupos delincuenciales contra comerciantes y transportistas en la comunidad de Misco, en la zona 10, eran motivo de la presencia policial esta mañana en un sector que es catalogado como zona roja. Únicamente se está pregonando la seguridad respectiva a los buses urbanos que circulan en el área. Esto con la situación de evitar cualquier hecho delictivo que se vaya a cometer en los mismos. Oficial Rivera, por favor, si nos puede comentar acerca de las múltiples denuncias que se han recibido en relación a este tema. Sí, definitivamente es un sinfín de denuncias, pero se le está dando la seguridad respectiva a todos los buses que circulan en esta área. Vecinos se manifestaron en favor de este tipo de operativos, sin embargo, coinciden en que falta mucho trabajo por hacer. Bueno, está muy bien, pues, pero la verdad que aunque quisieran hacer mucho, las autoridades no se puede, ¿verdad? Porque el tiempo está tan malo, ahí sí que solo Dios es el único. La Policía Nacional Civil cuenta con un aproximado de 35,000 elementos que son distribuidos en todo el territorio para realizar operativos y patrullajes, por lo que no se descarta que los mismos continúen en otros sectores. Telediario, información actual. Bueno, y un hombre pasará 55 años en prisión por una sentencia que un juzgado de Huehuetenango emitió en su contra. Imagínate, 55 años. Bueno, y es que precisamente hubo suficientes pruebas que incriminan al señalado en delito de plagio o secuestro. Una segunda sentencia recibió Leonzo Morales Funes al ser encontrado culpable por el delito de plagio o secuestro, mismo delito por el cual el 12 de octubre del año pasado fue sentenciado a 30 años de prisión inconmutables junto a miembros de su familia por el secuestro de un menor. En esta ocasión, el caso por el cual fue sentenciado 25 años de prisión inconmutables fue por el rapto de una maestra. Que el procesado Alonso Morales Funes es autor y responsable del delito de plagio o secuestro en agravio de la libertad individual de la señora Nidia Azucena García López. Dos, por el ilícito cometido se le impone la pena de 25 años de prisión incomutable y la suspensión de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. En Huehuetenango reporta Yuman Viatoro, Telediario, información actual. Y a un juzgado de menores en conflicto con la ley fueron conducidos dos adolescentes, señalados de extorsionar a comerciantes en el departamento de Retabuleu.
Investigadores de la PNC lograron la captura de dos presuntos extorsionistas menores de edad en el barrio Monterrey, zona 4 de este departamento de Retaluleu. Los sindicados son originarios y residentes del municipio de La Cintal. Se les acusa del delito de extorsión contra el propietario de un comercio situado en la dirección antes mencionada. Las investigaciones indican que estos el pasado 10 de mayo asaltaron el negocio, sorprendieron a los trabajadores del lugar, ya que los encañonaron con armas de fuego. En esa ocasión lograron robarse la cantidad de 8,000 quetzales, varios teléfonos celulares, pero la astucia de los criminales fue dejar uno de estos aparatos para poder comunicarse con el propietario del comercio, a quien le exigían más dinero a cambio de no asesinarlo. Gracias a la colaboración de la víctima se coordinó que se les entregaría un paquete que supuestamente contenía una fuerte suma de dinero. Estos al llegar al lugar a recoger el botín se llevaron la sorpresa de ser sorprendidos por los investigadores, quienes luego de su captura los remitieron hacia la comisaría 34 donde quedaron en poder del juzgado competente. Se les incautó el paquete utilizado así como varios teléfonos que tenían en su poder. Hugo Sandoval, jefe de la comisaría 34, dio a conocer que estos menores son integrantes de una estructura criminal que opera en el departamento, cometiendo extorsiones a comerciantes y empresarios. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Y un menor de año y medio murió atropellado por un tráiler en el kilómetro 85.5 de la Ruta Nacional 14, cerca de San Juan Alotenango, Zacatepeques. Según las autoridades, el niño salió corriendo de su vivienda hacia la carretera. El piloto del tráiler trató de esquivarlo al verlo correr, pero le fue imposible. Bomberos voluntarios indicaron que nada pudieron hacer por el menor, quien perdió la vida a consecuencia de politraumatismo general. Su progenitora, la señora María Concepción Contreras, dijo que estaba dentro de su inmueble cuando el hijo salió sin que ella se diera cuenta. En agosto próximo, Jeremías Contreras cumpliría 2 años, pero este trágico incidente acabó contra su vida. El piloto del tráiler fue capturado y conducido hacia un juzgado de la antigua Guatemala. Y ahora enlazamos directamente con Milton Jack, quien se encuentra en la sala de redacciones, para que nos actualice de todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Muy buenas tardes, Milton. Gabriel, muy buenas tardes y muy buenas tardes para cada uno de nuestros televidentes. Tal como lo mencionaste, a esta hora queremos trasladarles información importante a todos nuestros televidentes que surgen en nuestras diferentes plataformas virtuales. Agentes de la División de Seguridad Turística trasladan a 9 ciudadanos indocumentados de República del Congo hacia Delegación de Migración en frontera de Agua Caliente, en Esquipulas, Chiquimula. Asimismo, queremos informar que se captura precisamente a un presunto violador en Aldea San Juan de Dios, San Francisco Petén. Y por último, 28 agentes de la Policía Nacional Civil se graduaron del curso Control de Disturbios impartido por especialistas de Miami, Florida. Esta es información de último minuto. Más adelante les estaremos trasladando información que surja en nuestras diferentes redes sociales. Gadiel, por el momento regresamos contigo al set principal. Muchísimas gracias, Milton Jack, desde la sala de redacción. Vamos directamente con más información. Continuamos ahora, le informamos que las autoridades se mantienen en alerta ante la llegada de la temporada de lluvia, pues temen que cause daños en algunas regiones del país. Aquí le brindamos los detalles. La temporada de invierno, que podría ser declarada de manera oficial en los próximos días, dará pie, de acuerdo con expertos, al inicio de la época ciclónica, la cual podría causar estragos en varias comunidades en el interior del país. A partir del domingo iniciamos un proceso siempre de monitoreo constante en el Océano Pacífico a la formación de cualquier ciclón. Recordemos, en el caso de Guatemala, en muchas ocasiones no es necesario que una tormenta se acerque o que genere o que se conforme como tal. El hecho de tener un sistema de baja presión, que es el nacimiento de un posible huracán, esta condición pues, nos genera abundante lluvia y por lo tanto se presentan las inundaciones, los deslizamientos, los derrumbes también en diferentes sectores del país. Asimismo, representantes de esta institución indicaron que aunque los recursos para brindar asistencia humanitaria se encuentran abastecidos, debido a la magnitud de algunas emergencias, estos podrían no ser suficientes, por lo que sería necesario un reabastecimiento.
Hay asistencia humanitaria que se encuentra pues preposicionada ya en los cuartos de reacción inmediata, pero en el caso de Conred ha hecho siempre el requerimiento de poder fortalecer más a la institución con el tema de poder adquirir más recursos. Entonces estamos siempre en ese requerimiento al Ministerio de Finanzas, el poder pues recapitalizar el fondo de emergencia que se estaría utilizando de tener una emergencia directamente en el territorio nacional. Telediario, información actual. Y cambiando de tema, pues la mortandad de peces sigue siendo un problema preocupante por los altos riesgos y los altos grados de contaminación en ríos y lagos de Guatemala, Luis. Tiene razón, Dianita. Por ejemplo, cerca de Comapa, Jutiapa, se encuentra el río de Paz, donde miles de peces han muerto por el derrame de malezas, producto de un ingenio de azúcar que viene desde El Salvador. Vea usted. A una semana del derrame de miles de galones de melaza en el río San Lorenzo, municipio de San Lorenzo, en el departamento de Chalchuapa, El Salvador, nos encontramos ubicados en el mismo recorrido del río que en Guatemala se conoce como Río de Paz, el cual fue contaminado por el derrame de estos químicos que causó un ecocidio, el cual afecta a más de 400 familias que viven de la pesca en Aldea Las Pilas, Comapa del departamento de Jutiapa. Viera que ahí blanquea el pescado ahí muerto así en lo más pacho del río. Todavía se ve, hay hasta cangrejos ahí que están muriéndose. Por supuestamente que de lo más hondo fue que salió a pescado. Cambia de color, hasta la vez va ahorita entre amarillita, que se puso negra el agua y tumbeaba, y entre el tumbo tiraba así una, vamos a decir, va el tumbo así, una espuma así como amarilla, tiraba el agua. Después de 7 días, el agua arrastró a los centenares de peces que murieron a causa de esta contaminación. Ante esto se ha pronunciado autoridades, quienes han hecho diferentes estudios para tratar de resolver esta situación. El derrame de melaza fue provocado por la explosión de los químicos en los contenedores, propiedad de un ingenio de azúcar ubicada en el municipio de San Lorenzo del vecino país. Reportó Mirna Ramos, Telediario Información Actual. Esta nota tiene cierta relación y es que a consecuencia de la contaminación de dos ríos en Retauleu, delegados del Ministerio de Ambiente y Energía y Minas inspeccionaron el grado de daños que sufren esos afluentes. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Minas realizaron una inspección de dos ríos en el municipio de La Cintal, los cuales, según denuncias de vecinos, están contaminados y existen desvíos de sus aguas. Los afluentes afectados son el río El Chab y Nil. Estos circulan en ese municipio y desde hace varios meses se encuentran afectados en contaminación de sus aguas por las industrias que operan en la zona. La marcha por el agua generó una mesa de diálogo donde está el Ejecutivo y el Legislativo. Inicialmente estamos visitando los puntos, 6 puntos a nivel nacional, 2 son de REU, donde estamos denunciando el secuestro, donde estamos denunciando la contaminación de los ríos, el uso irracional del agua. El temor de los pobladores es que pueda registrarse una epidemia de enfermedades a consecuencia de dicha contaminación. Lo principal es determinar, digamos, qué tipo de hechos se están suscitando para determinar competencias, ¿verdad? El Ministerio de Energía y Minas tiene competencias bien definidas, digamos, bien concretas, y lo que queremos determinar nosotros, venimos con un pequeño equipo técnico, es determinar, digamos, hasta qué punto, digamos, es competencia del Ministerio para tomar las medidas que sean necesarias, ¿verdad? La mayoría de amas de casa utilizan esas aguas para lavar ropa y otros enseres del hogar, pero en la actualidad se han visto seriamente afectadas. Por la contaminación que hacen las empresas y las autoridades no actúan, pues ni modo, el pueblo se levantará. Y hoy usted lo mira, la cantidad de gente que vino a verificar son vecinos, no solo de La Cintal, sino de San Carlos. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Y cambiando completamente de orden de noticias, en una serie de operativos de tránsito se realizan en el lugar conocido como Cuatro Caminos, en la ruta interamericana. Se trata de la regulación de control para el transporte colectivo. Con el objetivo de controlar y regular el transporte colectivo provial, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Transporte montaron un operativo en Cuatro Caminos, ruta interamericana. Bien, dentro de las responsabilidades de Provial tenemos protección y servicio a todos los usuarios de la vía pública, especialmente en la red nacional de carreteras.
conociendo desde hace mucho tiempo del problema de Cuatro Caminos, porque no es un problema nuevo, tiene tiempo. La finalidad es verificar que los pilotos de buses extraurbanos cumplan con lo establecido en el reglamento de tránsito y posean la documentación en orden para prestar el servicio. También el personal de la Dirección de Transporte Extraurbano pues está verificando documentación en cuanto a licencias de transporte extraurbano. Provial viene ahora a colaborar con la regulación y el ordenamiento. Cuando nos retiremos vamos a dejar una cierta cantidad de recomendaciones para la municipalidad, incluso para Policía Nacional del área, para que puedan ellos continuar con el orden que vamos a dejar. Plan de seguridad en esta ruta transitada del occidente. En San Cristóbal, Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual. En una corta visita a San Marcos, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Ted Robinson, supervisó el trabajo humanitario que el ejército norteamericano realiza como parte del apoyo a las familias de escasos recursos. A inicios de la presente semana, el Comando Sur del país norteamericano inició a trabajar en materia de educación, salud e infraestructura en el centro y altiplano de San Marcos. Las labores humanitarias se enfocan en el apoyo a familias de escasos recursos. En este sentido, el embajador Todd Robinson visitó el departamento para inspeccionar la labor del ejército estadounidense. Estoy aquí para ver el trabajo de nuestro equipo militar que está haciendo oficios y dando servicio médico. Según Robinson, se apoya a familias que por limitación económica no cuentan con una calidad educativa y de salud. Las comunidades quieren servicios básicos. Y quieren educación, quieren seguridad de alimentación, quieren seguridad. Y si podemos brindar esto, de nuestro juicio, estamos ayudando. Telediario, Información Actual. La mujer tiene distintas etapas en la vida, por ejemplo, la etapa de hija, de madre, de mujer. En fin, lo más importante es que la sabe vivir, también siendo una emprendedora. Así nos cuenta Ana María Cabrera, una mujer que vive intensamente cada etapa de su vida. Con su sazón, Ana María ha sabido ganarse el espacio en nuestra gastronomía, que es tan variada. Ana María Cabrera, una mujer empresaria, emprendedora, mujer casada, madre de tres hijos y una mujer apasionada de la comida. Y es que su pasión es la cocina, las recetas de la familia y una inquietud por la sazón de nuestra gastronomía. Eso fue lo que impulsó a Ana María a abrir su propio negocio de comida. Desde niña la cocina me apasionó y siempre estuve al pendiente de las cosas que mi mamá hacía, aprender sus recetas, y tuvimos con mis hijas la inquietud de abrir este negocio de venta de comida guatemalteca. Mi mamá se llamaba Isabel Hidalgo de Cabrera. Ella fue una ama de casa que tuvo un gusto muy exquisito por la comida, y a nosotros desde pequeños a todos nos acostumbraron a disfrutar de la comida guatemalteca, aunque fuera con sencillez, porque venimos de una familia muy sencilla. Y es que desde pequeña Ana María aprendió las recetas de la familia, aprendió ese sazón único de la abuelita. Yo le diría que la mayoría de las recetas que yo hago, todas las aprendí con ella, unas hilachas, pepián, los rellenitos que ahorita estamos preparando, paches, buñuelos, chuchitos, tamales, las recetas de todos los recados guatemaltecos como el jocón, el pepián, el subanic,
el caquic. Y al abrir este negocio, nosotros lo que pensamos era que en Guatemala hay pocos lugares donde uno pueda comer este tipo de comida bien hecha. El evocar sensaciones y sabores es como Ana María ha alcanzado el éxito tan deseado. Con los mejores ingredientes y de hacerlo con el amor y la pasión que requiere la cocina, uno tiene que estar seguro de que lo que va a hacer lo logra hacer. Ha sido como un lema en mi vida, antes de iniciar algo, porque ya a mis 62 años yo he hecho muchas cosas, ¿verdad? Pero antes de iniciar algo yo siempre estoy segura que lo que voy a hacer soy capaz de hacerlo. Si después no me sale, pues me quedo pensando, hice el intento. Pero básicamente lo que yo creo siempre es que soy capaz de realizarlo. Y es que la fuerza de una mujer empoderada es nunca dejarse vencer e intentarlo siempre. Y Ana María nos dice su frase de superación. Creer en sí misma. Para mí eso ha sido básico. Como le dije, si no lo logro, por lo menos me queda la satisfacción, lo intenté. Pero uno tiene que creer en uno mismo, ¿verdad? Entonces yo estoy satisfecha porque aquí procuramos trabajar con excelencia. Y así es como Ana María ha conquistado los paladares más exigentes de los guatemaltecos. Gracias, Ana María, una mujer luchadora, emprendedora y ejemplo de mujer. Gracias por sus palabras y esperemos que haya sido de gran inspiración para las demás mujeres. Ahora, ¿qué le parece? Es momento de conocer las últimas tendencias en maquillaje, aquí en Nosotras Glamorosas. Un buen consejo es un buen amigo. Consejos entre nosotras. Algo que a las mujeres nos apasiona es el maquillaje, y es que según las tendencias, el tono de temporada son las tonalidades tierra, así como el rosa baby, realzando la mirada con un smokey eyes y un delineado tenue. Para esta temporada reinará el maquillaje de ojos, que serán el foco de atención, mientras que los pómulos serán bañados por una fina capa de polvos en tonalidades melocotón y para las más arriesgadas, con un toque bronce. Y ahora nos enlazamos en directo con nuestra compañera Carla Mejía. Precisamente nos informa acerca de la primera renuncia de un magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Carla, muy buena tarde. Adelante, te escuchamos. Así es, compañeros, algo que muchos no se esperaban, tal vez. Además que el magistrado dijo que era un hecho histórico presentar su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia, ya que él prefiere presentarse a tribunales antes de ir al Congreso de la República, lo que él llamó como un show o un circo, lo que harían esta mañana para él llegar ante los legisladores y escuchar pues la denuncia que se tiene en su contra por estar vinculado al proceso de terminal de contenedores Quetzal, más conocido como TSQ. Y de esta forma, él lo anunciaba ante los medios de comunicación. En este momento he presentado la renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nota entregada en el Congreso de la República, en la bancada que ha perseguido este protagonismo y en unos minutos en la presidencia de la Corte Suprema y en el Consejo de la Carrera Judicial a partir del día de hoy. Es lo que acontece desde acá del organismo judicial y nosotros más adelante le estaremos ampliando la información. Continuamos con ustedes. Muy buena tarde. Carla, gracias por la información. Estaremos al pendiente de todos esos detalles. Mientras tanto, pues Maynor Lorenzo también nos amplía la información acerca de los diputados que ratifican la denuncia contra Vladimir Aguilar. Maynor Lorenzo, muy buena tarde. Adelante, te escuchamos.
Así es, compañeros, gracias a ustedes por el cambio en efecto y tremenda sorpresa la que se han llevado algunos diputados acá en el Congreso luego de conocerse la renuncia del aún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar. Y es que hay que decirlo que precisamente esta mañana dio inicio pues el trabajo de la Comisión Pesquisidora cuando se citó a los diputados del Bloque Encuentro por Guatemala y los del Ministerio Público, en este caso los fiscales, quienes llevan el caso y la denuncia en contra de Vladimir Aguilar. Esto recordando que él al frente de la Procuraduría General de la Nación en algún momento obvió y no cumplió con sus aparentes deberes en cuanto al usufructo de la terminal de contenedores Quetzal, y por ende hay una denuncia que fue ratificada y ya fue tramitada tanto en el Ministerio Público como en el propio organismo judicial, lo que dio paso a esta comisión pesquisadora. Dos puntos. En primero, que se acepte o no la renuncia de Vladimir Aguilar al cargo de magistrado, lo cual puede ser con sí, con 80 votos a favor, y al mismo tiempo que no se le acepte, y por ende sería sometido a un trámite de antejuicio que en este momento sería la recomendación de esta comisión pesquisidora, con lo que básicamente habría que someter a una votación para que con 105 votos a favor se le retire su derecho de inmunidad, y con lo cual, pese a que él renuncia al cargo, se le estaría obligando a permanecer en él, ya que la propia Constitución en el artículo 165 en el inciso F establece tal situación. De momento, con las imágenes de William Álvarez, regreso con ustedes, compañeros, a los estudios principales. Así es que nuestros compañeros Carla Mejía y Maynor Lorenzo nos brindaban detalles sobre el caso de Vladimir Aguilar. Estaremos al pendiente de más detalles para ampliarle esta información. Ahora continuamos con más. Y es siempre con relación a la renuncia de Vladimir Aguilar. Analistas de ASIES dicen que es la primera vez que un magistrado presenta su dimisión por señalamientos de corrupción, y ello demuestra que nadie es superior a la ley. Pues el mensaje que la ciudadanía debería recibir es que ahora en Guatemala, y dado los últimos acontecimientos ocurridos hace aproximadamente un año, es que nadie es superior a la ley. Independientemente del puesto que se tenga en la sociedad, sea como ciudadano, como funcionario público, es que nadie es superior a la ley, y que de quien se tengan indicios de la comisión de cualquier hecho delictivo estará sujeto a las denuncias y a las investigaciones correspondientes. El vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, también se refirió acerca de la renuncia que ha creado expectativa entre las autoridades. Nosotros, como hemos dicho siempre, somos respetuosos de la ley, que ésta siga un proceso, y si ya presentó su renuncia, pues esto da una apertura para que verdaderamente se siga un juicio consecuente de lo que está sucediendo en este problema. Así es de que nosotros lo único que pedimos es que las autoridades jurídicas del país, el Poder Judicial, siga con el procedimiento que ya se inició. Y de esta manera damos punto final a la emisión del mediodía de Telediario. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante 60 minutos con la información actual. Yo me despido, compañeros, muy buenas tardes. Feliz tarde, Gadiel, pero no me quiero ir sin antes desearte feliz cumpleaños. Ya sé que tus amigotes de la mañana te desearon feliz cumpleaños, pero nosotros también. Que la pases muy bien, Dios te bendiga. Y tener muchos años más, querida. Muchas gracias, Luis. Así que muchísimas gracias por habernos permitido acompañarles en esta hora del almuerzo. Y recuerde que a las 19 horas, Vanessa Meléndez, Andri Carías y Maciel Carrillo los esperan en la misión estelar. Hasta la próxima. Con permiso. Con provecho. En este que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. Te lleva todo el corazón en un cantar.